estamos. Primero es el baño. Bueno, ese es Guille desperezándose. También. El baño. La ducha, la verdad es que está muy guay. Y el váter. Y un poco más. Y luego salimos y tenemos aquí una cocina. Que tenemos una Nespresso, una tostadora y el microondas está aquí, que está muy guay. Luego aquí tenemos la tele y tal, una mesita. Y aquí tenemos aquí, y este es como un sofá cama, que lo han dejado, pues ahora de momento está en cama. Y aquí pues tenemos todas las cosas y tal. De hecho, eso es lo del sofá. Aquí un espejo y estoy yo. Y la terraza, que bueno, las vistas pues son del hotel. Tampoco hay mucho más. Hola, hacía mucho tiempo que no estaba... Pero qué asco. Qué asco. Lo tuyo. Ya, pero me da asco. Hacía tiempo que... Pero es que me veis ahí. Que no estaba por aquí. Y nada, bueno, hemos... Por estos lares. Estamos en Mallorca porque hemos venido a la boda de una prima de Guille. Que bueno, este año lo tenemos lleno de bodas porque de todas las bodas que no hemos podido hacer por el COVID, pues las estamos haciendo este año. Y pues nada, ya os he enseñado la habitación, a la playa que hemos ido antes y tampoco vamos a hacer mucho porque no tenemos mucho tiempo porque hemos llegado hoy. Vamos a descansar porque nos hemos despertado muy muy pronto y a mí me duele la cabeza. Mañana es la boda, con lo cual estaremos todo el día arreglándonos y tal. Y bueno, por la tarde la boda. Y luego al día siguiente pues un poco más de piscina y hacer algo más, pero tampoco mucho. Y ahora vamos a comer. Pues como quien dice, nos acabamos de despertar porque hemos cogido un... O sea, el avión que hemos cogido esta mañana salía a las 7:30, creo que era. Perdone. 7:30. Sí, 7:30. Hemos llegado aquí sobre las... Bueno, ha sido rápido, la verdad, sobre las 8 menos 10 o así. Y luego no hemos parado hasta las... Básicamente estaba a las 10 o así, que ya hemos llegado al hotel, hemos dejado las maletas y todo. Y bueno, me he salido aquí fuera porque, no sé, es bonito. Ya como que creo que antes ha llovido un poco. No lo sé porque estábamos dormidos, os digo. Pero nada, y bueno, os enseño mis uñas que me las hice ayer porque como es la boda hoy, estos dos detalles en plata, porque mi vestido tiene como así cosas en plata, no sé si lo veis. Mi vestido tiene cosas en plata, entonces pues decidí hacérmelas así. En sí el vestido es... Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí está la toalla. Que es que me he duchado y la he dejado ahí porque no hay sitio para colgar. Es así, ¿vale? Está un poco arrugado, obviamente, de la maleta, pero bueno. Mañana lo veréis mejor cuando yo me lo ponga. Pero bueno, como veis, básicamente es blanco, tiene esos detallitos, plan verde, azul, amarillo. Y por aquí, es que no sé si lo veréis, tiene como una banda... Sí, sí se aprecia, creo yo. A ver, no como yo la estoy viendo, pero que es así como en plata. Y entonces, pues, este es mi vestido. Que bueno, básicamente... este verano, pues eso, no he grabado mucho porque... La verdad es que, a ver, hemos ido de viaje, pues fuimos de viaje a Girona, pero es que salieron días muy muy malos y básicamente no hicimos gran cosa, o sea, ir a Calas y tal, pero tampoco era como para, venga, lo voy a subir. Y luego el siguiente viaje fue Orihuela y básicamente es que en Orihuela era estar en el apartamento y básicamente no hacer más. Y entonces pues tampoco grabé mucho porque no era nada interesante.
Pero bueno, ya estoy de vuelta por aquí, por estos lares. Y, bueno, quería haberos grabado en junio. Bueno, tuvimos en junio otra boda de otra prima de Guille que quería haber grabado. Pero hacía tanto, 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 tanto calor ese día que el móvil me dejó literalmente de funcionar. O sea, no que me dejó... O sea, se calentaba muchísimo y aunque iba, pues me daba miedo que pues pasara algo en plan de que se calentara más y pues... ¡boom! ¿Sabes? Pero entonces no lo pude grabar y me dio rabia porque la verdad es que la boda fue súper, súper guay. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. El vestido que llevaba me encantaba, el pelo, todo. Pero bueno... Al final no pudo ser. Así que os grabo esta boda y espero que mañana pues no se me caliente el móvil. Entonces lo que os voy a enseñar hoy es... no es esto, ¿vale? O sea, sí que es esto, pero no es esto. Es que me lo he traído aquí porque, bueno, sabéis que para viajar no te permiten más de 100 mililitros y entonces pues el bote superaba y es esto. Lo que me estoy haciendo ahora es echarme esto, que es de Druni, que os lo dejaré aquí la foto de lo que realmente es, porque no es esto, que es un spray que tú te echas en la raíz, solo en la raíz, después de tener el pelo lavado y bueno, yo en mi caso me he echado aceite, ¿vale? Primero, pero el aceite solo me lo he hecho de medios a puntas. Entonces esto lo que hace es aclararte más la raíz, ¿vale? Es difícil porque, bueno, yo llevo mechas hechas, yo llevo las balayas, que se dice, y claro, ya me han bajado bastante de la raíz. Entonces, mi raíz es oscura, a mí de momento me está yendo bien, no sé si... A ver, es que ahora llevo el pelo mojado. Suena típica excusa, pero no, de verdad, luego se me ve bastante bien. Obviamente no se me ve un rubio natural... un rubio miel, no, se me ve, pues de momento lo tengo pues tirando a naranja pelirrojo, pero no queda mal. O sea, yo es verdad que me lo he tintado muchas veces y siempre queda ese tono anaranjado, y en este queda, pero no queda mal, queda bastante bien. Y por aquí cuando se seca aún, o sea, hay en ciertas zonas que lo tengo más rubio que en otras. Entonces yo de momento estoy usando este, que os dejaré cuál es, pero en Druni hay muchísimos más. Pero bueno, yo os dejo el que yo estoy usando ahora mismo y pues me lo voy a aplicar. Lo que hago es, pues primero así, si le da la gana de salir, vale, así en la raíz, ¿vale? Me abro un poco el pelo por aquí... Lo que hago yo es con las manos hacer así y como unificarlo por toda la raíz y ya estaría. Recomendaciones, que bueno, lo ponen en el producto, lo ponen, sí, que o bien para un mejor, o sea, para que lo notes más, mejor aclarado, ponértelo, o sea, ponértelo y secarlo con secador, o secarlo al sol, pero que te dé directamente el sol. Yo es lo que he estado haciendo en el apartamento, en Orihuela, pero ahora de normal, claro, me ducho de cara a la noche, entonces ahora ya de cara a la noche no hay sol, o sea, no hay tanto sol, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, y ahora que ya está en la ducha os enseño. Me voy a poner este vestido. Bueno, me pongo este vestido de Shein, que me encanta porque tiene esta apertura así lateral aquí y es así medio asimétrico. Y nada, nos vamos a cenar.
la piscina, que nos hemos despertado ya hace un buen rato. Y como tenemos bastante tiempo antes de la boda, vamos a aprovechar que ha salido buen tiempo, porque ponía que iba a llover estos días. Y así que vamos así un poco a la piscina. Y nada, luego ya pues a pasar por chapa y pintura para la boda. Lo cual estoy un poco nerviosa porque me toca hacer yo sola el pelo y no sé yo si voy a saber. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Yo ya estoy lista. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Qué hora es? Las... las 12:30. La boda es a las 3. Y nosotros salimos de aquí sobre las 2:30. O sea que... pero es que he acabado como a las 12 de arreglarme. O sea que... qué bien. Oye, conmigo no se espera. Y nada, bueno, luego a lo mejor os lo enseño mejor, pero me he pintado los ojos verdes porque el vestido tiene pues tonos verdes. El pelo así que bueno, se puede mejorar, pero es que me preocupaba mucho el pelo y entonces por eso he empezado tan tarde. Luego os lo enseñaré mejor por detrás. Y nada, ahora a esperar porque bueno, en fin. Bueno, pues ya estoy lista, estamos ya a punto de irnos, que ya tenía que subir a por una cosa. Y bueno, ahora me estoy haciendo el maquillaje, que ya me has visto, y este es el vestido, que luego os lo enseñaré mejor. Y nada, ya el pelo bien, no me has, bueno, me ha supuesto un poco de reto, pero bueno, está bien. Y nada, ya nos vamos a la boda. Bueno, este es el vestido. Los zapatos. Mira, la verdad es que todo lo que llevo es de ASOS. Sí, ya maina, maina. Es domingo ya, nos vamos. Mi cara, mi voz. Me he duchado esta mañana. Y nada, la cosa es que queríamos aprovechar el día en plan ir a la piscina y a la playa, porque la tenemos literal a 2 minutos. Pero estoy viendo. No pasa nada. Así que hoy ya nos vamos. Y nada, nos vamos a ir a un restaurante que hemos visto de hamburguesas y tal, porque nos apetece mucho una hamburguesa con patatas. A mí me ha bajado la regla y tengo antojo. Y nada, y luego ya pues otra vez a Valencia. Lo malo es que claro,
tenemos bastante tiempo hasta que salga el avión y pues claro, queríamos ir a la playa y hacer cosas, pero va a ser que no es el viaje. Y bueno, así que ya os digo luego. Hemos ido a ver el sitio y nowhere to be found, o sea, no hemos encontrado el sitio. Y pues nada, al final no hemos comido ahí, hemos ido a buscar otro sitio. Ese sitio estaba cerrado y pues hemos comido en un local de al lado. Y claro, hemos acabado de comer, pues son las 4 menos 10. Y claro, tenemos el vuelo a las 9. Hace un calor de narices. Porque claro, nosotros pensábamos, cogemos el vuelo tarde y así pues podemos dejar, o sea, si eso, pues por nuestra zona donde estábamos, que había una cala y la piscina y tal, pues estamos en la cala, en la piscina, en el hotel y tal, y luego pues nos cambiamos en la habitación y ya nos vamos hacia el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que claro, ayer llovió. Hoy en nuestra zona estaba el tiempo también muy mal, lo habéis visto antes, y bueno, nos han dejado salir, es verdad que nos han dejado salir una hora más, dos horas más tarde, que lo cual estaba bien, pero claro, tampoco podíamos hacer mucho, y claro, aquí ahora está el cielo despejado, pero claro, ya yo me he duchado esta mañana, Guille también, entonces claro, no tenemos sitio para... si vamos a la playa o a la piscina, cambiarnos, ducharnos y tal. La conclusión es que tendríamos que haber sacado el vuelo antes. Nada, me voy a despedir ya. Bueno, nos vamos a despedir ya aquí porque, bueno, a no ser que luego pase como Londres y perdamos el vuelo y eso, no creo que os tenga que contar nada más. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y poco más. Chao, chao.